hoy hay un tema central en todas las opiniones que las organizaciones políticas expresen y expresemos, que es el referente a los resultados electorales a gobernaciones y consejos legislativos el día de ayer. Unos resultados que la dirección del Partido Comunista de Venezuela valora como ampliamente favorable al proceso político y social de transformación de la sociedad venezolana, que avanza en nuestro país y del cual el principal protagonista es el pueblo venezolano. Pero lo primero que tendríamos que señalar es que las elecciones regionales del día de ayer significan una contundente victoria del pueblo venezolano, quien de nuevo se expresó mayoritariamente a favor del proceso de cambio que lidera el presidente Hugo Chávez. Y en esa perspectiva, afirmar y reconocer que nuevamente el liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que el reconocimiento que la gran mayoría del pueblo venezolano tiene hacia su gestión en la dirección del Estado, que el aprecio que ha sabido ganarse de las amplias masas populares se ha reflejado en estos resultados del día de ayer. Una victoria entonces contundente del pueblo venezolano que ratifica el reconocimiento de este pueblo al liderazgo del presidente Chávez y que demuestra los lazos de afecto que del pueblo existen hacia el líder del proceso. Por otro lado, estos resultados también significan una aplastante derrota a los sectores de la oposición, a quienes de manera constante y sistemática han enfrentado, han confrontado, han saboteado, han desconocido los cambios progresistas que en la sociedad venezolana se han venido desarrollando. Conducta que de nuevo se expresa en esta oportunidad, cuando escuchamos a los voceros de la oposición sentirse muy contentos y contentas y reconocer en consecuencia los resultados que le han sido favorables en tres gobernaciones y por tanto reconocer al CNE en esos resultados, en esos tres estados, pero a la vez plantearse que en los otros 20 estados ellos no aceptan los resultados. Esa es la doble moral, el doble discurso al que nos tiene acostumbrado la oposición de este país. Solamente reconocer como válido las decisiones de las instituciones cuando les son favorables, pero no aceptarlas cuando estas mismas instituciones expresan resultados que están en correspondencia con la opinión mayoritaria de nuestro pueblo. Esa es una de las razones por las cuales vienen de derrota en derrota, porque no son capaces de respetar al pueblo venezolano, no son capaces de respetar sus instituciones, no son capaces de ser coherentes con su discurso. Y es por eso entonces también que el Partido Comunista de Venezuela expresa su inmenso reconocimiento al pueblo venezolano y a las instituciones que han dirigido el proceso electoral venezolano. Las electoras, los electores, de manera mayoritaria, quienes ejercieron su derecho al voto, se manifestaron legítimamente, y el Consejo Nacional Electoral también cumplió su responsabilidad, cumplió su papel, junto con el acompañamiento, la vigilancia,
el papel de seguridad que cumplió la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo ha venido haciendo en general en los procesos electorales. Entonces podríamos señalar, para sintetizar este tema, primero, contundente victoria popular que reconoce el liderazgo fundamental del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que se expresa en la conquista de 20 gobernaciones de 23 en disputa y reconocimiento a la vez a la participación popular y al papel cumplido por las instituciones Consejo Nacional Electoral y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otro lado, tendríamos que reiterar entonces la denuncia de la doble moral y del doble discurso de la oposición, que solamente es capaz de reconocer los resultados que le benefician, pero generalmente, como también lo hacen esta vez, ponen en duda los resultados que esas mismas instituciones dan para favorecer a los sectores revolucionarios, a los sectores populares de este país. Es importante señalar que de estas 20 gobernaciones conquistadas por la fuerza del proceso, el Partido Comunista es parte de esa victoria en 17 de ellas. En otras tres, el Partido Comunista, junto con otros sectores populares revolucionarios, postuló candidaturas alternativas que cumplieron un papel y cumplen un papel en el proceso de articulación, en el proceso de construcción de unidad popular revolucionaria, y que a estos candidatos le hacemos llegar también a Manuel Arciniega, a Bolívar, a Osvaldo Serpa, Portuguesa, a Florencio Porras, en Mérida, a Gregorio Mirabal, en Amazonas, les hacemos llegar también el reconocimiento del partido por su posición de compromiso revolucionario, de asumir junto con el partido una posición que está contribuyendo a la unidad de corrientes populares revolucionarias que están comprometidas con que continúe el desarrollo de este proceso revolucionario en la dirección de acumular fuerza que garantice el avance hacia el socialismo. El Partido Comunista continuará trabajando con estos sectores, así como continuará trabajando con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y continuaremos impulsando el Gran Polo Patriótico y el Consejo Patriótico Nacional de los partidos políticos y de los movimientos sociales. Y en estas condiciones de victoria popular revolucionaria, el Partido Comunista continuará reivindicando lo que fue su propuesta de lineamientos programáticos para una gestión con participación popular, con control popular, con control de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es para nosotros un elemento esencial que continuaremos defendiendo, continuaremos levantando, en función de hacer posible transformaciones en la gestión de gobierno en gobernaciones y consejos legislativos. Vamos a insistir en ese plan, en esas propuestas programáticas que presentamos a las distintas candidatas y a los distintos candidatos a la gobernación. Es bueno señalar que el Partido Comunista logra avance en su presencia en los consejos legislativos de 8 estados donde teníamos presencia principal. Hoy pasa el Partido Comunista a 11 estados donde tenemos legisladores principales, como consecuencia de este proceso electoral y de las alianzas construidas. Es importante señalar también que el Partido Comunista aumentó su votación con relación a las anteriores elecciones regionales del 2008, donde alcanzamos 180.000 votos. Hoy estamos rondeando los 250.000 votos. O sea, hay un esfuerzo continuo de quienes se identifican con lo que hemos denominado la opción revolucionaria, de quienes se identifican con el Partido Comunista de Venezuela
con el Gallo hacia todo el pueblo venezolano, independientemente de su opinión política, de su opinión ideológica, nuestro mensaje de reconocimiento por su participación cívica en este proceso electoral. Y hacia quienes decidieron ejercer su voto a través de la tarjeta del Gallo Rojo, le ratificamos, al igual que al resto del pueblo de Venezuela, de los trabajadores y a las trabajadoras, el compromiso del Partido Comunista de seguir levantando las banderas que permitan acumular fuerza, que permitan construir poder popular, que permitan construir dirección colectiva, que permitan avanzar en el esfuerzo de abrirle cauce a la construcción del socialismo en nuestro país.